Qué difícil es ser el señor oscuro. Todo el mundo espera de uno que sea temible, poderoso e inteligente. Porque de otro modo, menudo enemigo de pacotilla. Una fama difícil. Además, ya hay muchos así. Y no es lo mismo ser el señor oscuro que... ¡Ah, sí! Otro señor oscuro. Aún recuerdo lo bien que me lo vendió mi maestro. Oh, ¿no te han aceptado en la escuela de magia? Tranquilo, puedes aprender por ti mismo. Toma este grimorio. No, no es piel humana. Vale, no lo sé. Pero este camino no es tan malo. Los magos de la luz se sobrevaloran muchísimo, ¿sabes? Es divertido ir por tu cuenta. Podrás tener tu propia fortaleza y esbirros. Será genial. Genial, ya. A uno le venden que reinará en mansiones tétricas, rodeadas por nubes negras y tétricas, y criaturas letales y tétricas. No dicen que todo eso cuesta dinero. Y vaya un señor oscuro a pedir un préstamo. Así que solo queda robar un castillo. Pero suele haber gente armada a la que esa idea no les gusta. No, no es fácil ser el señor oscuro. Pero claro, un mago oscuro enseña a cualquiera que no sea un inútil. Los señores de la luz preguntan primero por tu apellido y luego por tu bolsillo. Eso siempre que seas lo bastante guapo. Tienen una tradición que sostener. Ser señor oscuro es sencillo, dicen. Claro, hasta que por fin lo consigues todo y tus esbirros tan agradecidos montan un sindicato. ¿Qué hay que pagarles? Ay, por los dioses. Así que, para no extenderme, quien quiera disfrutar de aventuras sin igual y esa clase de cosas que se venden tan bien, vengo aquí en busca de personal. Muchas gracias.